¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? Soy Pano y aquí os traigo otro gameplay de Smite en el que vamos a jugar un arranque de Conquest. El señor Daniel Larga y yo estamos de party en Ranked. Me comentó si podíamos jugar y mira, justamente iba a echar un arranque y podíamos jugar Ranked los dos. Y dije yo, pues venga, adelante. Y nada, vamos a ver qué tal se nos da. Yo voy con Bakasura al solo. Daniel va de support con Ymir. Y la verdad que tenemos un equipo bastante OP. Bastante OP, la verdad. Yo creo que podemos ganar. Y si ganamos, pues bien. Y si perdemos, pues mal. En principio creo que me va a tocar un Anubis. Va a limpiar muy bien. Pero yo puedo jugar mis bazas y destrozarle. Así que a ver qué tal. ¿Quién falta? Bastet, vale. La verdad que Bastet destroza bastante y luego tienen un Anur que ya sabemos cómo está desde la última bufada que le han metido para volver a meterlo en el meta. Ay. Bueno, a ver, Starter ítems, Tocoto. Con su... A ver. Voy a pillar botitas para salirme del pocete. Porque yo soy de los que... Mira, un pozo. Y tener un poquito más de movilidad para ese stun. Good luck. Parece que va a vomitar cada vez que habla este personaje. Bueno, si tú confías en mí, pues bien. Pipí cucú a Willix. Mira. Thanks. Pues nada. A ver, tienen Bastet, que al principio el push con ese venenito nos puede joder un poquito bastante. Y Anubis, que como nos tire stun y pozo, o stun y uno, pues nos revienta la vida entera. Y ya está. Y aquí tenemos a la señorita Diamante, a Willix. ¿Hay algún primate en nuestro equipo? No, y en el suyo no parece. O sea que, bien. Pero bueno, puede ser cualquiera de estos primate también. Vale, Willix va con Hook 2. Vale, ataca. La señorita Willy se cura, o sea que... Vamos. Me voy a subir el 3. Y vamos a empezar. A ver ese venenito. Ese pocete. Vale. La verdad que me quiero comer el grande. Y me como el pequeño, como siempre. Muy bien, Pano. GG. Voy a subir el 1. Más que nada por el tema del salto. Por el tema del salto. Bueno, anda. Vale. Vale, me va a tirar el venenito, yo creo. Vale, me va a comer otro. Bueno, empezamos así un poquillo, tal. Este. Y ahí te meto ahí un par, tira el pocete.
No, no, tira, vale, pierde un poquito de... A ver. Me va a comer el grande. Que el grande sí es pipí cucú. Tengo que tener cuidado con la Bastet, con el... Uy, uy, uy. El Poseidón está muerto. Y el Agni se pira. Qué fail. Vale, yo sigo por aquí. Me subo el 3. Vale, no viene ningún, no viene ningún gordo y el Ymir Daniel pues muere sin querer. Bueno, se lo lleva el support, eso no es malo. Vale. Vale, me va a comer otro gordito. Vale. Me sigo subiendo el 3. La gata está en el medio, o sea que... Vale. El Poseidón vuelve a palmar. Aquí había una Wix, creo. Pues nada. Esta Nubis está jugando muy, muy, muy defensivo. Sí, es así. Sí, hombre. Bueno, me ha bajado media vida. Como me tire, me va a comer lo grande. Voy para allá. Bueno. Vale. Bueno, yo sigo por aquí. Le he quitado esto. Y ha perdido ulti, o sea que... Vale. No va mal la cosilla. Y esto ya... Oh, muero. Por engorilarme, joder. Magical. Un par de wards. Y volvemos. Me he engorilado demasiado ahí. No tenía que haberme tanqueado los minions. Y me ha metido una línea entera el cabrón. Pero bueno,
No pasa nada. Ahora, en cuanto llegue, te voy a tirar la ulti y te voy a destrozar la vida, cabrón. Bueno, pues ahí viene, ¿no? Que está jugando ahí debajo de torre y debajo de torre no puedo hacer absolutamente nada. A poner ahí una guard. A ver esa Willix. Muy buena. Más grande que nunca me como. Hijo de perra. Vale, él tiene ahora ulti. Y en su ulti pues me puede hacer un destrozo. Vale. El venenito. Vamos, Daniel, tú puedes. Posidón. No hubiera muerto Daniel si no llega. Si llega a haber ayudado Poseidón. No hubiera muerto. No, no, no. Pero bueno. A ver, yo me voy a comer esto. A poner aquí una guard. Me voy a comer esto. Que me va a venir un gordete. Primero le atizo un poco. Ahí está. Vale, estaba ahí. Ahí en cuanto me compre Fatalis, lo que te va a pasar. Ahí en cuanto me compre Fatalis, compañero. Bueno, ahí la tizan
La torre. No va mal la partida. He palmado dos veces. Una por tonto y otra por engorilado. O sea que bien. Eso me ha dado. Poner eso ahí. Tienes la torre tocadita. Qué cabrón. Si es que... Te voy a tirar la ulti pa... Te voy a tirar la ulti pa... Pa tirarte la torre porque me estás ya... agotando la paciencia. No estaba en el pozo, ¿eh? Te tiro la ulti pa... Para esto me como este y venga. Hombre. ¿Y qué más? Cómo odio la gente que juega así de pasivo. ¿El Fatalis cuánto era? 2140, o sea que me espero aquí un poquito. Si llegara, pues chupar aquí un poquito de experiencia. Muy buena la Willix. Yo me como este. Este gordín. A mí. Este te lo puedes pillar tú si quieres. Bueno, me lo pillo yo. Venga. Bueno, me voy a hacer este para sacar algo más de pasta y me compro ya. Ay, no va mal la partida, ¿eh? Me voy a base. Me voy a comprar Fatalis. Un par. Y volvemos. Bueno, a ver. Vale. Oh,
Venga, en serio, que no se muere. Joder, qué mala, coño. Joder, qué mala. ¿Pero qué me lleva? ¿Defensa física por un tubo o qué? No, no me lleva defensa física. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no le mato? Me he gorilado muchísimo ahí, pero ¿dónde iba yo? A pillarme este. A esto. Y eso se queda así. Qué putada, ¿eh? Un 3. Ahí. Uf. Qué curses. Qué putada. Bueno, yo tengo que comprarme un sprint o algo. Porque ni con Fatali. Nivel 18 ya. Es que... Vamos. Vamos a... Qué bueno ese gankeo de... La Willix. Me ha venido muy bien. Me ha ayudado muchísimo. Y ahora te voy a tirar la torre. Porque sí. Vamos a tirar esto. Supongo que vendrá por aquí ahora la gata o algo. Voy. Nice. ¿En serio? Yo voy a ver si le quito esto. Uy. Pues ya está. Vale, me veo base. No. Todavía no. Luego me va a comprar el ejecutor. Bueno, a ver, ¿dónde estabas? Ven aquí. Ven con papá. Y volvemos. A ver si tiro yo ya mi línea y empiezo a rotar por ahí a las bravas. Posido. Bueno.
Vale, se está subiendo esto a saco. Vale, vamos por aquí. Esto antes, me lo va a hacer antes, güey. Madre. Vale. La verdad que ese Stump me estaba jodiendo bastante contra Bakasura. Pongo ahí la ward, me voy a hacer, bueno, se va a hacer el azul esta, voy a comprar, yo creo que velocidad de... A ver, ¿qué me compro? Es que no sé qué comprarme. Esto, para destrozar. Y esto. Quiero reventar. Que va siendo hora de que empiece a reventar con Bakasura. Ahora. Vale, justo, mira. Pues ya está, Artemis empieza a pegar hostias, pues ya está. Fallar, no sé. Voy, pero vamos. Va a comprar esto. Igual debería haberme comprado el Ichaival antes que eso.
Pero bueno. On my way por ahí. ¿Qué ajusta este eso? A ver, ¿qué me compro? ¿Qué me compro? Un poco de defensa física para pa aguantar aquí a los metaleros estos. Y poco más. Voy por la derecha. A ver, que este ya sale. El tema es que tenía que haberme comprado algo de cooldown. Pero no, ¿para qué? Mira cómo está ya el tiro. El titán está, vamos. Yo voy a atacar esto para tener un poquito más de velocidad de ataque. Vaya. Vamos ahí. Nice job. Este ahora tendrá. Este ya lo tiro. Vale. Me mata, ¿no? Justo. He bajado ahí todo lo que he podido. El Fénix. Voy a comprar el Sprint. Vale. Ese te lo cargas tú, ¿no? Daniel. Pon un murete ahí. Vale. Esto me lo como. La verdad que la velocidad de ataque de este bicho ya empieza a dar un poquito de asco, ¿eh? ¿Para qué digo be careful si se lo revienta entero? Eso me ha dado, ¿eh?
Vale, está. GG. No ha estado nada mal. 6-3-10, no es una partida sobresaliente con Bagasura, pero bueno, no está mal. No está nada mal. Por lo menos ganamos. Me ha causado bastantes problemas el Nubis. Yo pensaba que no iba a tener tantos problemas, pero cuando tiraba la ulti y demás, pues me hacía bastante pupita. Porque me cortaba todo el chorrete de la ulti, entonces pues. Pero nada, teníamos a Willis 14-1. ¿Cuánto ha hecho Artemis de daño? 33. No está nada mal. Tampoco, no sé. Me he visto hacer 50.000, 60.000, tampoco. Pero bueno, no está mal, ha sido el máximo daño. 11-4 ha quedado, o sea que. Que eso, Daniel lo ha jugado muy bien. 1-6-18. Encima le están dando las gracias, o sea que mejor me lo pones. Y yo, pues nada, muy normalito en daño y demás, pero bueno, conseguí no perder mi línea. Me mataron un par de veces por engorilado. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, espero que os guste esta partida y nos vemos en otro gameplay. Chao, chao, chicos.